Hace unos días se presentó el nuevo SUV medio del fabricante italiano, un vehículo que llega como agua de mayo para Alfa Romeo. Este modelo intentará incentivar sus ventas globales, ya que actualmente solo venden dos vehículos, el Giulia y el Stelvio, y necesitaban un vehículo más pequeño y que llegara a un público más extenso, para reportar beneficios para la marca. La plataforma del Tonale deriva del Jeep Compass, y no de la exclusiva Giorgio de sus hermanos mayores. Mide 4,53 metros de largo, 1,84 metros de ancho y 1,6 metros de alto. Este modelo deriva directamente del Tonale Concept, presentado en el Salón de Ginebra en marzo del año 2019. Su diseño es claramente reconocible y enseguida sabemos que es un Alfa Romeo. El frontal con su típica parrilla de triángulo invertido, con unos faros muy afilados y con tecnología LED de serie. El lateral también tiene mucho que ver con su hermano mayor, el Stelvio, con unas líneas suaves y limpias. Tiene unos pasos de rueda pintados en negro, con llantas que irán de 17 a 20 pulgadas, que por cierto tendrán el diseño típico de Alfa Romeo. La zaga también es atractiva y hace alusión a modelos anteriores de la marca, como puede ser el Alfa Romeo Brera. Tiene unos pilotos también con tecnología LED y divididos en tres cuadrantes, pero que se fusionan en el centro con el escudo de la marca. Si el exterior tiene el aire de familia de cualquier Alfa Romeo, el interior no se queda atrás y nos recuerda a muchos modelos del fabricante italiano, como las típicas salidas de ventilación en formas redondas, o la visera del cuadro instrumento con dos jorobas y de formas redondas, el volante de tres radios con el botón de arranque incorporado en este, o unas levas para el cambio en aluminio de grandes dimensiones. Pero Alfa Romeo también ha querido estar a la última en las tecnologías de a bordo, y tenemos un cuadro digital totalmente configurable en tres modos de 12,3 pulgadas, que se complementa con otra pantalla multifunción de 10,5 pulgadas en forma panorámica. Esta pantalla es táctil y se organiza en widgets, y su diseño parece muy limpio y ordenado. Por supuesto, tiene conectividad sin cables con Apple CarPlay y Android Auto, pero no se han quedado ahí, e incluyen el asistente de voz de Amazon, la archiconocida Alexa, con la que le podremos dar órdenes desde el coche, como el que nos encienda la calefacción de casa, o activar cualquier electrodoméstico, luz, enchufe, etcétera, etcétera, por supuesto que estén conectados, además de información, música o el canal de televisión Prime Video. También podrá ofrecer darnos red Wi-Fi hasta 8 dispositivos. Uno de los pilares más importantes a la hora de desarrollar este coche fue buscar una calidad de realización a la altura de los mejores, y parece que lo han conseguido y no defraudará. Además, la habitabilidad será de las mejores de su categoría, pero sobre todo en las plazas traseras y con un maletero cercano a los 500 litros. El interior se ve muy atractivo, con unos asientos que como siempre no defraudarán, por lo menos en los acabados superiores, y con combinaciones de materiales y colores muy acertados. ¿Y qué pasa con la gama de motores? Pues que estará a gran nivel, y al principio habrá tres motores disponibles. Un motor de gasolina de 1,5 litros con dos variantes de potencia, de 130 y 160 caballos. Estos tendrán tecnología híbrida, con un motor eléctrico de 15 kW que desarrolla 20,4 caballos y 55 Nm, y está diseñado para ser alimentado por una batería de 48 voltios. Con esta tecnología podrá moverse a baja velocidad en modo totalmente eléctrico. Tendrán una caja de cambios automática de doble embrague y 7 relaciones. En diésel tendremos un nuevo motor de 1,6 litros con 130 caballos y 320 Nm de par, combinado con un cambio automático de doble embrague TCT de Alfa Romeo de 6 relaciones y tracción delantera. El tope de gama por ahora será un híbrido enchufable con 275 caballos. Cuenta con un motor de gasolina de 1,3 litros y otro eléctrico de 44 kW, que rinde 60 caballos. La caja de cambios será automática por convertidor de par y 6 relaciones. Tendrá tracción Q4, o lo que es lo mismo a las 4 ruedas. El motor de gasolina propulsará al eje delantero y el motor eléctrico al eje trasero. Sus prestaciones son más que aceptables, con un 0 a 100 de 6,2 segundos. Y la batería de 15,5 kWh requiere de 2 horas y media para cargarse completamente, eso sí, utilizando un cargador rápido de 7,4 kW. También habrá disponible un motor de gasolina de 256 caballos, pero que por desgracia no estará disponible en Europa. Alfa Romeo quiere demostrar a sus potenciales clientes que la mala fama de estos modelos es cosa del pasado, y tendremos un certificado digital confidencial y en un principio imposible de falsear,
donde se registrarán datos del vehículo, como kilómetros, mantenimientos, reparaciones de taller o si tenemos golpes, con lo que se podrá demostrar todo el historial del coche. Esto servirá para elevar el valor de reventa, pero Alfa Romeo ha ido más allá y nos ofrece una garantía de 5 años y de 8 años o 150.000 kilómetros en el caso de las baterías. El Tonale llegará a los concesionarios europeos en el mes de junio y al principio de su comercialización habrá una edición denominada Speciale, reservada a los primeros clientes que lo reserven, e incluirá llantas de 20 pulgadas, faros de LED inteligentes y un interior exclusivo tapizado en alcántara. Los precios irán desde los 28.000 hasta los 50.000 euros según versión y nivel de acabado, por lo que serán más accesibles que sus hermanos mayores. También empiezan a circular imágenes de un Tonale Coupé, que por supuesto no hay confirmación de ello, pero con la buena aceptación del mercado de este tipo de carrocerías, bien podría terminar por venderse. El que sí se espera es el Tonale Cuadrifoglio Verde, pero no se sabe si será térmico o eléctrico. Lo que sí tienen claro los de Alfa Romeo es que estará al máximo nivel de deportividad y eficacia. Esperemos que este Alfa Romeo Tonale consiga convencer al público y se venda como se merece y pueda quitar los estereotipos infundados que arrastra la marca. Alfa Romeo parece que ha hecho los deberes y ahora solo falta que los clientes la apoyen.